De les integrantes. Señorita Sopa, bienvenida. Muchas gracias. Voz principal, y le mandamos un saludo a Feli, teclas y voz, Agus, también violas y voz. Y a la JP. Willy, bajo, vos no seas apresurado. Y al JP, el showman de los beats. Es JP, acá el gordo Figaza, le decimos. El gordo Figaza. Va como rotando, él es el gordo algo, el gordo basura, el gordo... ¿Por qué basura? Se lo atribuye él. Él trae como un apodo nuevo. Bueno. Salió como un meme y él se lo atribuye. Ahora no soy más. Ahora no soy más. ¿Pero es gordo real en cuanto a sobrepeso? No, es gordo sobrepeso, pero es como un apodo cariñoso, como no sé, a mí me dicen la polaca, él el gordo, es como... Claro, vamos. No descendés de polaca, perfecto. Sí. Pero bueno. Ponele. Claro. Bueno, la banda es relativamente nueva. Sí, hace un poco año. Se formó. Exactamente, muy poco. De hecho, no nos conocíamos ninguno de los miembros. ¿Ninguno entre sí se conocía? Dos, porque eran primos, el resto por ahí de vista, y yo no los conocía a ninguno. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Surge porque yo tenía muchas ganas de formar un proyecto y tengo una amiga que es amiga en común de todos, de los pibes. Nombre. Saya, un beso, Saya. Aplauso. Saya. Claro. Y me dijo, tengo un amigo reservado que era JP. Tengo un amigo era muy verdad, reservado, era que necesita y quiere hacer un proyecto y no sé qué. Y yo soy medio caradura y le dije, bueno, decime fecha y lugar y fui. Y estaban todos ellos y yo dije, ¿en dónde me metí acá? Pero por suerte salió re bien el proyecto y desde el día uno nos metimos a hacer temas. ¿Y todos tenían la misma, las mismas ganas de empezar? Sí, el proyecto estuvo buenísimo, exacto, de entrada, porque todos teníamos ganas de hacer, nos gustaba como el intercambio general. Hay pibes de conservatorio en la banda, yo soy un desastre, más que hago lo que hago, cantar. Y ellos tienen como una técnica que a mí me refalta y a ellos les falta por ahí el desorden, entonces nos íbamos claro, como... Claro, se complementaban. Total. Y eso estuvo re bueno a partir del momento de inicio de la banda. ¿Y qué background o qué... ¿qué los influencia a todos o en conjunto musicalmente? Porque como decís vos, vienen de diferentes conocimientos de la música y cada uno debe haber por aportar lo suyo. Claro. Total, respecto a lo que son referencias de bandas, por ahí tenemos en común bandas como Always o como, no sé, Joy Division, cosas bastante grandes que conocemos todos. Y a nivel micro o de Argentina, bueno, todo lo que es el indie, El Mató... no sé, Valentín y los Volcanes y demás, pero también... Un poquito de Suárez. Rosario Blefari es, claro. Es para mí es una gran referente a nivel desde composición y de todo, de llevar a cabo un proyecto fuerte. Miranda... Acá me señalan Britney Spears. Son fanáticos de Britney. Para, los chicos más que vos, eso no está mal, al contrario. Es muy inclusiva la banda, sí. Pero me cuesta encontrar en Britney Spears como algo... No hay una referencia quizás eso. Musical, pero si nos ves a nosotros escuchando Slave, I'm Slave for You, de Britney, los chicos están I'm Slave y gritan ellos y bailan y es como, ok, les gusta mucho esto. Como que le dan rienda suelta a su lado femenino. Ok, sí, lo sienten, es como muy sensual todo, está buenísimo. No, hablando como realmente, la producción de ese tipo de artistas pop que son mujeres y que en otra época por ahí eran más cosificadas como lo sexy, lo vendible. Si vos escuchás discos de Britney de esa época, como mencionaba antes, están producidos muy bien y suena muy limpio ese sonido en general, y eso es lo que a nosotros nos interesa de verdad de esas artistas. Eso es lo que quería preguntar. Reggie, ¿qué incorpora de eso mainstream del pop? Porque eso, tiene mucho pop la banda, pero como que apunta hacia otro lado. Es como una búsqueda constante. Si este es como el primer disco que sacamos, pero venimos sacando simples y sacamos un EP, hace el último que sacamos, que se llama Sustancia y Elegancia, que son temas. Hay uno que tiene como un pop súper como muy tranquilito, como muy cancionero, y hay otro que es como si fuera un trap con un hip hop muy lento, es como realmente muy lento, y decís, che, pará, no se compara en lo absoluto con lo que acaban de sacar. Y ni tocamos esos temas en vivo, es como que lo que nos surge en el momento. ¿Por qué no? Porque sinceramente no es lo que más nos representa como banda, pero sí
como somos tantos en la banda y tenemos tantos intereses diferentes... Claro, tantos gustos distintos. Total, como que está bueno, no cerramos la puerta a practicar algún tipo de estilo para poder componer de alguna manera o... Como que van variando y van probando y dicen, bueno, hasta acá me gusta, claro, hacemos esto, ahora hacemos aquello. Total, se va conformando de una manera muy, muy genuina, lo espontáneo sería. Capaz por lo reciente de la banda también es un proceso de ir conociéndose entre todos. Totalmente, es hasta dónde...